Sí, bueno, el maíz para nosotros es el número uno. El maíz para nosotros los Tenek, los huastecos, es la primera vida del hombre. O sea, desde que comenzó la vida del ser humano, desde que nuestro mam y nuestro mushi nos creó, empezó desde el principio cuando fue creado el hombre por Dios, o sea, por Mam y Mushi. Ahí empezó la vida del hombre y con el maíz. Se le llamamos Mim Zabal, que es mamá tierra, y Mam Lab, que significa abuelo. En huasteco significa abuelo, lo usamos esta palabra abuelo, porque abuelo es el gran abuelo, el abuelo de los abuelos, es el más abuelo. Pero ese abuelo tiene su papá también, tiene su abuelo también, que es Mushi, que está en el mar. Entonces, es una familia de dioses, o sea, conviven y se unen y platican para. O sea, así fue cuando comenzó la vida del hombre, la creación del mundo. Ellos platicaron para que haya vida en la tierra. Es un misterio que no entendemos todavía, pero la cosa es que tenemos que respetar a la madre tierra, tenemos que respetar al sol, tenemos que respetar al trueno, al Mushi que vive en el mar, porque Mushi, por eso vemos verde todo esto lo que vemos, por eso se caen las hojas de las plantas, porque por Mushi, por eso se maduran el naranjo, el plátano. Todo vemos que se madura por Mushi. Si no fuera él, no se va a madurar, se va a quedar así. Nuestra abuela dijo que debe haber, bueno, hubo varios hombres de diferentes creaciones, pero no funcionó. Entonces el que funcionó es cuando dijo la abuela que tiene que conseguir el maíz, tiene que hacer la masa. De la masa formó cuatro seres, o sea, dos hombres y dos mujeres. De ahí empezó la carne del hombre, y del olote se formó los huesos del hombre. De ahí empezó la vida humana, del ser humano, pero de maíz. Entonces, ahí los hombres no pueden vivir sin el maíz. Entonces, es necesario que siga alimentándose este mismo cuerpo de maíz. Entonces, nuestro mam y mushi, ellos tienen que mandar el maíz en la tierra porque no pueden vivir los hombres sin el maíz. Porque vivieron un tiempo sin el maíz. No, no había maíz, comían algodón, comían hilo. O sea, el algodón comían, o la frutita de algodón comían los hombres de la tierra, pero después dijo mam que tiene que haber que haya que comer. Entonces envió un enviado a la tierra, envió un pájaro y de ese pájaro trajo en su piquito un grano de maíz.
del grano de maíz. Entonces el zanate, que le llamamos un pájaro negro, buscaba ver dónde debía dejar este el pájaro que le encargaron. Bueno, vino del mar de donde vive Mushi. Ahí fue donde vino este pájaro enviado por Mushi a traer el maíz en la tierra. Pero el pájaro decía, si me trago este maíz no va a haber nada, entonces esto debo sembrarlo. Pero lo sembró cuando halló una mujer que estaba bañándose en el arroyo. Y esta muchacha era una muchacha que es soltera, siempre que su abuela no lo dejaba salir, pero ese día salió y abrió la boca y se le cayó el granito en la boca, y después quedó embarazada la mujer. Después, a los 9 meses, nació un niño. Este niño era el dios del maíz, que le llamamos Deepak. Entonces, este fue el que trajo el... O sea, este era el maíz. Entonces, pero la abuela, o sea, la mamá de la muchacha, o sea, sí, la mamá de la muchacha se enojó mucho porque se embarazó su hija. Y si la conservaba, la quería que estuviera siempre niña, no quiere que le pase nada, por eso no la dejaba salir. Y se enojó mucho porque se embarazó la muchacha y nació la criatura. Entonces le tuvo muchos celos, le tuvo mucho coraje la abuela le tuvo mucho coraje al niño, y por eso no la quería, la mató. O sea, la molió en el metate. ¿Pero ya había nacido el niño? Había nacido. O sea, primero la tuvo que cortar, o sea, con machete, con cuchillo. Y la picó y la fue a tirar ahí en un lado. Pero esa carnita que fue tirada volvió a nacer otra vez. De ahí se levantó los granos de maíz. O sea, nació el maicito chiquitito. Entonces, en lugar de que se muera ese niño, se puso muchas matas de maíz. Y otra vez fue con su machete a cortarla. Quedaron los pedazos de maíz, es así. Pero otra vez se pegó otra vez y hubo más maíz. O sea, rindió más. Entonces hubo mazorca. Cuando ya hubo mazorca, la abuela, no, esto no lo puedo acabar. Ahora sí lo voy a cortar todos y lo voy a moler en el metate. Y lo hizo atole, lo hizo tamalitos. La quiso comer toda, pero no la pudo acabar, le hizo daño. Entonces lo que hizo el sobrante es llevar allá en el mar, lo fue a tirar, esa masa, o sea, ese atole. Pero esta masa, pues allá estaban los pececitos, entonces se acercaron rápido, los pececitos iban a comer al atole que se había tirado allí. Entonces él, porque es Deepak, es el dios del maíz, es el dios. Esa es la vida. Entonces le dijo a los pececitos, no me comas, mejor júnteme. Entonces los pececitos juntaron toda la masita, amontonaron y se formó otra vez el niño, allá en el mar. ¿Adentro del mar? Adentro del mar, se formó otra vez el niño. Y ya ese niño vivió en el mar por mucho tiempo, creció. Thank you.
Cuando fue tirado, antes cuando fue tirado en el, cuando fue cortado, hecho pedazos, también lo iba a comer la hormiga, pero la hormiga dijo, le dijo a la hormiga, no, no me comas, espérate cuando yo sea mucho, entonces sí me comas, pero ahorita no, mejor aguántense, no me coman. Entonces las hormigas no las comieron. Entonces, este Tipac vivió en el mar por mucho tiempo, ya era un chamaquillo, pero allá vivía su abuelo Mushi, el gran Mushi que es el dueño del mar, es la vida del mar. Entonces allá vivía, pero no le gustaba, porque Mushi no le gustaba que viviera allí, porque Mushi había mandado que viviera en la tierra, pero no en el mar. Entonces decía Mushi que vaya a la tierra, allá debe de estar. Pero Tipac dice, no, no me voy porque mi abuela me lo aventó acá. Así es que si quieres que yo regrese, que vaya allá, lléveme. Entonces Mushi tuvo que buscar a alguien quien cargue el niño, o sea, el muchacho, para traerlo hasta acá, hasta el centro de la tierra, donde están los hombres que sí lo necesitan. Entonces ahí donde hubo varios elementos que usaron para cargar como transporte, pero primero fue elegida el camarón, pero no pudo. El camarón iba a traer hasta la tierra, pero no pudo porque él es del agua y no puede salir. Después fue enviado un pez grande para que trasladara al niño hasta la tierra, pero no puede porque no tiene pies. Y ya por último fue elegido la gran tortuga, que tiene la concha muy gruesa. Entonces mientras Tipac estaba encima de la gran tortuga, entonces lo que hacía él rayaba la concha del la tortuga. Entonces por eso vemos ahora la tortuga así cuarteada, así con cuadro, porque la rayaba cuando él venía encima. Entonces esa tortuga sí logró venir hasta acá, porque sí puede meterse hasta acá. Entonces ese es la venida otra vez a la tierra. Tipac es el que trajo el maíz, por eso el maíz ahora existe, porque, o sea, el maíz nunca se va a acabar, el maíz va a haber siempre mientras el hombre existe, porque el hombre es el mismo maíz, el maíz es el hombre, o sea, es la vida. Si nosotros nos fijamos bien qué es lo que pasa en una mata de maíz, esa es la misma. Es como la misma vida del hombre. Tiene su raicito, tiene su hojita, su tallito, todo su florecita, todo eso. Vemos en cada hilito que vemos,
que en el elote sale, en cada hilito es un maíz. Cada hilito es un maíz. Y es de este hilito tiene que caer un polvito para que haya maíz. Y si no hay eso, entonces no hay maíz. O sea, no crece el maicito. Entonces, así es. Entonces, para nosotros el maíz es el que debe de ser el sagrado, el más primordial, que debemos nosotros respetarlo. Por eso nos decían nuestros abuelos, mis tíos, me decía, cuidado, no te pases encima donde está el maizal, o sea, donde están las mazorcas, donde está el maíz desgranado, no lo pises, no lo juntes con escoba, eso júntelo con las manos. Y para nosotros, en huasteco, el principal que debemos respetar es el maíz. Todo por el maíz se hace. Antes de despedirme, yo quiero hablar en mi lengua, que es el Tenek. Ansana le chubash, ashi netkin otzowi, aneshin otzowi al ashechikao, ashi teje utehua mesal, aval kibaki ankanisum talab, kibaki anlenum talab, kalshi chubash pedile kal, hatsan kaganash talab, kalan isis. Angaganash talab, kalapuli sipak, ashi hatzitz, ashi tubelkom chudel chitakanal, mashiavak ha, yabnetski etu kutsaki, yabnetski etu kilupchi, shashachik, ashi yeshbayarankau, mashkawatba, hunzaboshek icha, yabashiki, tsalpas kalan hayil, anehashtam, mashiavakan kapnel, yabanet kukubi, ibeklek, ishitzal, yabanetska azalats, anehashtam, kilehleten sachkan kapnel, ki kanita ang kapner yaba ki ketsashna yaba ki wakala ki letenta hatan ang lehken chistala abaltin yanel ang puli kwenchal tenek kin otzowi kin hikpa kin kanita ang junta al tenek chik asin otzowi al asesi kao asesi patal asesi tehua mesom talab ki leh letenta kalhumputa ti ichich ani ki kanita ang chuse chitak ane ki tila in ehat talang kapner. Sí, como acabo de decir, que a todos los que están escuchando esta plática, deseo que todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos indígenas, que aprecien mucho el maíz. El maíz es la vida del hombre. Si no existiera el maíz, no existiera el hombre. El maíz es el que necesitamos de todos los días. Si nosotros nos pasamos uno o dos días sin comer, no podemos tener fuerza, no podemos tener vida. Entonces, para todos aquellos que han olvidado su cultura, que la amen, que quieran mucho al maíz, quieran mucho a Zipac, que es el Señor, el alma del maíz.